Es que nosotros eh, estemos contentos con la situación en que estamos, ¿verdad? Porque estamos en el verano y decimos, qué calor, ya no soporto este calor, yo quiero que se refresque. Bueno, no solo no soportamos el calor, sino que tampoco soportamos los precios que nos cobran, ¿verdad? Por la electricidad que usamos. Y decimos, es insoportable, yo quiero que venga el invierno, ya yo quiero el frío, pero cuando estamos en el frío, ¿qué pasa? Ah, caramba, qué frío hace, ya se me han metido en los huesos, ya no soporto. Yo necesito calor. Gracias a Dios por el día de ayer. Amén. Yo necesito que venga el sol, qué bueno, qué rico. Cuesta, de verdad, que nosotros estemos contentos con la situación que enfrentamos, con la situación que tenemos y nos quejamos muchas veces por todo. Si tú estás cansado, de lo que tienes, tú tienes que hacer algo, tienes que tomar una acción. Y nosotros no vivimos un invierno como se vive más al norte, y quizás los que han vivido más al norte pueden contarnos de sus experiencias. Pero leí una noticia que decía esto: si estás cansado con tanta nieve, si estás harto de la nieve, construye un iglú. Y esto fue lo que hizo un hombre cuando se vio azotado por un invierno terrible. En lugar de enojarse, Quiso complacer a sus hijos y les hizo un iglú. Y se ganó el abrazo y el aplauso de sus hijos por este gesto tan maravilloso. Algo tenemos que hacer nosotros con la situación en que estamos. Tú no puedes quejarte de aquello que tú permites. Hemos estado hablando durante estos días, el pastor nos ha estado enseñando sobre el invierno espiritual. Y yo quiero hacer un repaso. Yo quiero que, que pongamos nuevamente allí las bases para no olvidarnos. Y luego vamos a hablar de algunas soluciones para salir del invierno espiritual. El pastor nos ha enseñado que, así como hay cuatro estaciones que nosotros las conocemos, al menos aquí en Estados Unidos y muchos otros países, invierno, primavera, verano y, y, eh, y otoño, también en nuestras vidas hay ciclos, hay estaciones espirituales que nosotros enfrentamos. No importa la edad que tengamos, siempre vamos a pasar por una estación. Y hemos aprendido que conocer la estación en que estamos es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios hace cosas únicas en nuestras vidas, en cada estación. Si nosotros no reconocemos la estación en que estamos, perdemos los beneficios que una estación trae a nuestras vidas. No estamos atentos a lo que Dios quiere decirnos, no estamos atentos a lo que Dios quiere enseñarnos. Y entonces... No vamos a aprovechar la experiencia, no vamos a vivir el proceso. Y saben que es un peligro, porque en invierno espiritual no reconocer que estamos en esta estación puede hacer que la estación se haga más larga, trayendo eh, algunas situaciones más negativas para nuestras vidas. Eclesiastes 3.1, usted conoce el pasaje, dice lo siguiente, hay una temporada para todo. Un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Un tiempo para nacer, dice el versículo 2, y un tiempo para morir. Y permítame leer un poquito más adelante, aunque no está aquí en la pantalla. Un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar, un tiempo para sanar. Un tiempo para derribar, un tiempo para construir. Un tiempo para llorar, un tiempo para reír. Un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Todo tiene su tiempo. Y la palabra tiempo bien puede traducirse aquí como estación. El original de la palabra lo permite. Cada cosa tiene una estación en la naturaleza y en nuestras vidas. Yo no sé qué estación está viviendo usted en este momento. Porque en el mundo natural estamos en invierno. No significa que usted esté en invierno. Quizás usted esté en verano en este momento. Quizás usted esté en primavera espiritual. Quizás ustedes estén otoño, cuidado porque después del otoño viene el invierno. Quizás usted esté en invierno y en estos días ha sido ministrado a través de la palabra que Dios ha puesto en su corazón. Pero es importante que reconozcamos porque cada cosa tiene su tiempo, cada cosa tiene su tiempo y cada estación que vivimos es la preparación para la próxima estación. Dios tiene un propósito para esta estación, para que enfrentes con victoria la próxima estación. Ahora, ninguna estación dura para siempre, gracias a Dios por esto, pero es importante que nosotros sepamos, que reconozcamos dónde estamos, qué estamos sufriendo, qué estamos viviendo o qué estamos disfrutando y cuál es la próxima estación que viene. Cuando el pastor nos ha enseñado acerca de invierno, vale la pena repasarlo porque usted sabe lo que es el invierno. Lo vivimos y de esa manera podemos reconocerlos. Nos decía el pastor la semana atrás a, anterior que es una estación donde los días son más cortos y las noches son más largas. Y hay, las te hay temperaturas muy bajas. Los árboles están estériles y las flores se han muerto y se han secado. Es donde hay más frío y donde hay más nieve. Y hacemos alusión con el invierno espiritual, diciendo que un invierno espiritual es un tiempo de oscuridad. Un invierno espiritual nos puede dejar vacíos y sin propósito. Puede matar todo lo que nosotros creemos que somos y todo lo que nosotros creemos en cuanto a Dios. No hablo de una depresión, pero hablo de una crisis que nos carga un cansancio tal que sentimos que ya no podemos seguir adelante, que ya no podemos seguir ni con la familia, ni con el matrimonio, ni con el trabajo, ni con Dios. Sin embargo, aunque en el invierno las cosas mueren, también nosotros sabemos que en el invierno hay un renacimiento. Porque después del invierno viene la primavera. Y aunque es un tiempo inconfortable, yo quiero que usted sepa que Dios no te ha dejado abandonado. Amén que el Señor está contigo hoy y siempre. Y es importante esto, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que Jesús está con nosotros en cada estación. Y es importante que tú sepas que Jesús está con nosotros y Él nos ayuda en cada estación, pero también debemos tener una actitud apropiada para enfrentar la, la, la estación. Y la, cuando, me refiero a, cuando hablo de actitud, me refiero a ese estado de ánimo con que nosotros hablamos. Ahora, el invierno espiritual es un tiempo donde nosotros somos muy vulnerables. Recuerdo, todavía tengo la imagen del pastor leyendo el Salmo 88 con pasión y poniéndole firmeza a esas palabras, poniéndole sentido a esas palabras. Usted lo puede leer en su casa, pero los versículos 3 al 8... Los hijos de Corén, el Salmo 88 dice, en este invierno espiritual que estoy pasando, no hablan de invierno, pero hablan de una crisis, dice, he perdido, he perdido el sentido de la vida. ¿Está usted así hoy? ¿Para qué vivir? ¿Para qué seguir? No tengo razón. Siento que voy a morir. ¿Para qué seguir luchando? ¿Para qué seguir intentando? Luego... Más adelante dicen, Señor, clamamos a ti, tú no nos oyes. Parece que el cielo se ha cerrado. Oramos mañana, tarde y noche y nada sucede. Más bien las cosas se ponen peor. Y después, más adelante, dice, hasta mis amigos me han abandonado. Hasta las personas que están más cerca de mí me han abandonado. Oiga lo que puse aquí yo en mis notas: una radiografía de cómo se siente un invierno espiritual. A ver si alguno de ustedes se identifica con lo que ha vivido antes o lo que está viviendo ahora. Se nos acaba la pasión, se nos acaba la motivación, comenzamos a sentirnos solos, parece como que no le importamos a nadie y esto nos duele porque sabemos que lo hemos dado todo por otros. Empezamos a hundirnos en un mar de dudas. Clamamos y no hay respuestas. Al contrario, las cosas parecen empeorar. El frío comienza a congelar nuestro corazón y el enemigo, Satanás, lo nota. Él sabe que es la hora de atacar. Así como lo hizo con Jesús cuando estaba en el desierto. Esperó hasta que sintiera hambre y entonces lanzó su flecha de fuego. Así nos lanza pensamientos que afectan nuestras emociones. Lloramos, gemimos, nos quejamos con Dios. Y estamos listos para renunciar a todo. ¿Alguno ha pasado por esto? ¿Sí? Hasta los más valientes. Amén. Hemos pasado por esto. Hoy te animo, hermano, si usted está en esa situación, a levantar sus ojos al cielo porque tu socorro viene de quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no va a dejar que tú resbales. Amén. Él no va a dejar que tú resbales. Él está contigo. Él está contigo. Jesús está contigo en cada situación de tu vida. Pero tú tienes que hacer algo. Tú tienes que actuar. Tú tienes que moverte. Qué bueno que Dios está contigo, pero tú tienes que moverte. Él está contigo, no estás solo. Pero tú tienes que enfrentar con una actitud, una buena actitud cualquier situación de crisis que tú estás pasando. Ahora, escucha esto que te voy a decir. ¿Qué hacemos en el invierno espiritual? ¿Qué hacemos en el invierno espiritual? Yo no sé, y quizás cada uno de nosotros sepamos reconocer ciertos síntomas cuando vamos a entrar en el invierno espiritual. Y es importante que le pidamos sabiduría al Señor. Hace muchos años recuerdo que un hombre de la, que venía a la iglesia se enojó conmigo, pues andaba diferente, ¿verdad? Yo lo saludaba bien, siempre me daba un abrazo, pero ahora como que me esquivaba la mirada y no quería saludarme. Y yo lo llamé y le dije, oye, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Y me dice, bueno, es que quiero hablar con usted. Y ya nos hicimos una cita y vino a la oficina y me dijo, es que yo estoy muy dolido con usted, pastor. Y yo le dije, ¿qué pasó? Dice, es que yo venía con una situación muy difícil, con una crisis, y entré a la iglesia y usted me saludó y no me dijo nada. Yo le dije, pero bueno, mi hermano, eh, ¿qué le iba a decir? ¿Verdad? Yo no sabía si usted me habla, pues yo le hablo y oramos y, 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 y veo a ver cómo puedo servirle. Si sí, es que a mí alguien me enseñó que Dios le había dado a los pastores un discernimiento especial, que si usted estaba en problemas, el pastor lo sabía. Yo le dije, pues yo llegué tarde a saber ¿Por qué no me... No tengo una bola de cristal, ¿verdad? Si usted está en una situación, usted tiene que pedir ayuda. Amén. Usted tiene que saber, usted tiene que reconocer. No está solo, el Señor está con usted, la iglesia está con usted, pero usted tiene que pedir ayuda. Y usted tiene que reconocer qué situación está usted viviendo. Eso es importantísimo. Ahora, no sabemos cuándo viene un invierno espiritual. Quizás podamos leer las señales. Quizás usted ya está y no lo ha reconocido. Y si no lo reconoce, no lo puede solucionar. Se dice que era otoño y los indios de una remota eh, reserva preguntaron a su próximo jefe si el invierno iba a estar frío. Este era un jefe indio de la sociedad moderna, así es que no sabía cómo ver las, leer el cielo, ¿verdad? Cómo saber las señales que sus ancestros eh, tenían, que sus eh, eh, abuelos con sus viejos secretos sabían. Así es que no podía saber, no podía decirle a los indios cómo, cómo iba a estar el tiempo. Pero como era moderno y era muy práctico, entonces tuvo una idea. Mientras les daba una respuesta, se fue al teléfono público y llamó al Instituto Meteorológico. ¿verdad? Y preguntó, oigan, ¿cómo va a estar el invierno? Y ellos le dijeron, será un invierno muy frío. ¿Sí, muy frío? Sí, muy frío. Entonces re regresó con su gente y le dijo, ¿saben qué? El invierno va a estar muy frío. Así es que recojan leña. Toda la leña que puedan. Y todos fueron a recoger leña. Una semana después... Volvió a llamar al Instituto Meteorológico solo para estar seguro. Oiga, ¿de verdad el invierno va a estar muy frío? Y le dijeron, Sí, muy frío. Y entonces llegó otra vez a la, a, con la tribu y le dijo, ¿saben qué? Recojan más leña, porque el invierno de verdad va a estar frío, va a estar crudo, de verdad. Bueno, dos semanas después, ya para estar absolutamente seguro, llamó nuevamente. Oigan, ¿de verdad va a estar frío? Y le dijeron, Sí, va a estar muy frío. Y él le dijo, pero ¿cómo es que ustedes saben? Y entonces le contestaron, bueno, es que hemos visto que los indios andan recogiendo leña como locos, ¿verdad? No sabemos de verdad cómo va a estar el invierno. Quizás el invierno que usted va a pasar es un invierno pequeño. Quizás va a ser un invierno muy corto, pero usted tiene que reconocerlo. Si usted no lo reconoce, quizás tenga que llamarnos y decirnos, pastor, está es la crisis que yo estoy viviendo. Y vamos a decirle, hermano, ¿sabe qué? Usted está en un invierno. Ahora el invierno impone trabajo. Lo vimos en el video. Hay trabajos y hay actividades que solo se pueden hacer en invierno. No vamos a hablar tanto de los hobbies, no tenemos el tiempo para esto o de los entretenimientos, pero déjenme hablarles de una de un trabajo que se hace en invierno ahora. Aquí en Texas estamos deseando que caiga nieve, ¿verdad? Por lo menos un día. Amén. Amén. Un día. Un día es suficiente. A veces no nos alcanza ni para hacer un muñequito de nieve, pero un día es suficiente. Pero en el norte, donde cae bastante nieve, uno de los trabajos que se imponen es que usted tenga que salir todos los días y limpiar la entrada de su casa. Y hasta muchas veces desenterrar su auto, ¿verdad que sí? Ustedes han oído historias y los que viven allá pueden enseñarnos de esto. Usted sale en la mañana, tiene que salir bien abrigado. Usted no está acostumbrado seguramente al trabajo de palear, pero ese día hay que salir. Y empezar. Los primeros días duelen los músculos, pero dos o tres semanas después su cuerpo se adapta a este tipo de trabajo. Ahora es un trabajo terrible. Me cuentan que usted llega y limpia la entrada de su casa y después pasa el camión que limpia las calles de nieve y otra vez le vuelve a echar la nieve en la entrada de su casa y nuevamente usted tiene que salir y tiene que volver a limpiar su casa. Si usted no limpia... La entrada de su casa, usted va a estar enterrado en la nieve. Usted va a estar cubierto por la nieve, ¿cierto? Bueno, esto también se aplica en el mundo espiritual. Cuando estamos en el invierno espiritual y el invierno espiritual se pone terrible, también nosotros tenemos que actuar, también tenemos que hacer algunas cosas para no quedarnos nosotros enterrados. Aunque haya frío, es necesario trabajar. Aunque haya frío, es necesario... Palear, es necesario practicar ciertos ejercicios espirituales Y aunque al principio es difícil, conforme va pasando el tiempo Nuestros músculos espirituales se van adaptando Y entonces comienza la renovación ¿Cuál es la primera actividad que nosotros debemos de, 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 de poner en práctica? La oración El Salmo 88 nos enseña eso Los hijos de Coré descubrieron un buen trabajo para hacer en el invierno Orar Oraron como nunca antes. Oraron de día, oraron de noche, clamaron, gimieron, alzaron las manos al cielo. El invierno trató de enterrarles, pero se mantuvieron orando hasta salir. Tenemos que orar. Si tu situación es crítica, debes orar. Cuando no oramos hemos aprendido que más bien mostramos orgullo en nuestro corazón porque creemos que podemos vivir. Y realizar todo en nuestra vida sin ayuda de Dios. Debemos de orar. Y orar desarrolla una fe bíblica. Señor, la situación está difícil, pero yo creo en ti. Yo creo que tú me vas a ayudar. Hace muchos años ya está con el Señor este pastor, de nombre Adrián González. Don Adrián fue un mentor. Y él me contó que una vez hizo un viaje a Colombia. Y estando allá en Colombia, lo, eh, lo habían invitado a predicar en una iglesia. Llegó ese día, predicó, terminó la predicación, fue a comer y le dijo el pastor: Oye, Adrián, te invito mañana a que vengas a la oración en la mañana a la iglesia. Se, se reunían a orar a las 5 de la mañana. Y entonces, el, el hermano Adrián, el pastor Adrián, dijo: Bueno, ha sido un día largo, viajé, la verdad es que me gustaría quedarme durmiendo, estar listo para la predicación de mañana, pero. Se le ocurrió hacerle una pregunta. Le dijo, oye hermano, ¿y cuántos vienen a la oración? Y le dijo el pastor, 600 personas. A las 5 de la mañana. 600 personas. ¿Qué dan, verdad? Y entonces dijo, 600, sí, pues yo tengo que venir a ver eso. Y de verdad, los recogieron. Y fue a la oración. Terminó la oración, fueron a desayunar. Y entonces don Adrián le, dijo, le hizo la pregunta mágica, ¿verdad? Oiga, pastor... ¿Cómo es que usted ha hecho que tanta gente venga a la oración? Y le dijo, voy a contarle una historia. Yo estaba en una crisis, en un invierno espiritual. Estaba a punto de renunciar. Me senté en mi escritorio, escribí la carta de renuncia, pero antes de entregársela a los diáconos, dije, voy a ir a caminar. Y salió a caminar. Y mientras pasaba por el parque, se sentó en una banquita allí en el parque. Y mientras estaba allí sentado, pasó un niño que limpia zapatos. ¿Verdad? Y entonces el niño le dijo que si le limpiaba los zapatos, le dijo que sí. Y mientras el niño estaba limpiando los zapatos, el pastor notó que el niño tenía sus rodillas raspadas, ¿verdad? De estar allí arrodillado limpiando los zapatos. Entonces le dijo, ¿sabes qué hijo? Cuando termines de limpiar mis zapatos, yo quiero que vengas conmigo a mi casa. Tengo un banquito pequeñito y te lo voy a regalar para que puedas sentarte y puedas limpiar los zapatos mejor. Y el niño le dijo... Señor, muchas gracias, pero de rodillas es mejor. Y el Espíritu Santo tomó esa palabra y la metió en su corazón. De rodillas es mejor, de rodillas es mejor, de rodillas es mejor. Y llegó a su casa, rompió la carta de renuncia y la esposa vio con, que su rostro eh, se había renovado y le dijo, ¿qué pasó, verdad? Eh, tu cara viene cambiada. Y el esposo le dijo, es que de rodillas es mejor. Y su iglesia cambió y comenzó un gran avivamiento. Ustedes han oído de los avivamientos que hay en Colombia, pero mis hermanos, estás en una crisis, estás en un invierno espiritual de rodillas, es mejor. Tenemos que orar, tenemos que orar. La segunda actividad es podar, podar. El Pastor Po nos habló de podar y podía darnos una clase de esto. El día que habló de podar mi suegra, que le encanta la agricultura y creció así, estaba contenta. Quería sentarse con el pastor para explicarle todo lo que tenía que ver con esto. Yo de podar no sé nada. Cuando salgo con la podadora los árboles se encogen. Dice, porque aquí viene, ¿verdad? ¿Quién sabe qué va a hacer? Pero Dios es un experto podando. Dios es un experto. Y este es otro trabajo del invierno. Un árbol en invierno es inútil y hasta se ve feo. Pero nos da la ventaja de cortar de manera profunda las ramas. Y aún así el árbol sobrevive. Amén. Si se hace de la manera correcta, ¿verdad? Dios lo hace de la manera correcta. Dios lo hace de la manera correcta. En Juan 15, mire lo que dice la palabra ahí. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús. Y mi padre es el labrador. Él poda, Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por la palabra, por el mensaje que les dio. ¿Oyeron? Él nos podrá a través de la palabra. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Porque separados de mí no pueden hacer nada. Miren qué interesante. No es cuánto usted haga, sino cuánto usted permanece en Cristo. Y cuando usted permanece en Cristo, el hacer es un resultado. Debemos estar en Cristo. Debemos plantarnos en Cristo. De Él viene la savia que alimenta las ramas. Separados de Él, nada podemos hacer. Ahora, cuando estamos en Cristo, ¿qué hace el Padre? Podarnos. Y cuando el Padre poda, Él poda lo que Él quiere porque Él es el Padre. Usted solo tiene que extender sus ramas y decirle, Señor, estoy en una crisis, estoy en una situación terrible. Ahora reconozco que me has traído aquí con un propósito para que hoy desarrolle una fe bíblica. Y para que me podes. Y no vamos a, poder, a ponernos así, ay, no me cortes aquí, ay no me cortes allá. No, 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 no. Él es el Padre y Él poda para que des más fruto. Así es que es necesario cortar algunas cosas de nuestra vida y ya vamos a hablar de esto. Ahora, Dios se complace cuando nosotros somos podados y damos más fruto. Y como dije anteriormente, nos poda a través de la palabra. ¿Saben que una poda puede salvar a un árbol enfermo, un árbol dañado? ¿Entienden lo que le estoy diciendo? En el mundo espiritual, en el mundo físico podar puede salvar a un árbol dañado, un árbol enfermo, ¿entiende eso? En el mundo espiritual es igual. Dios necesita cortar con algo en tu vida para que tú crezcas, para que tú te desarrolles para que seas el hombre y la mujer que él quiere que tú seas. Amén. ¿Qué debe cortar? No sabemos, pero permita que el Señor lo pode. Permita que el Señor lo pode. Quizás el Señor quiere cortar algunas amistades que no son buenas para ti. Nos quedamos así todos callados como O quizás el Señor quiera cortar algunas actitudes o pecados. O muy buenas cosas para recibir mejores. O algunos entretenimientos que han venido a convertirse en carga o obsesión. Como los teléfonos, ¿verdad? Los juegos de los teléfonos. Diversiones. O a veces tenemos demasiadas responsabilidades que no podemos ni cumplir con las propias. Estamos gastando mucha energía, pero no estamos dando fruto. El Señor quiere podar. Recuerda, el invierno es para quitar, no para guardar. No para guardar. Y es una buena estación para que el Señor corte. No todo es malo en el invierno espiritual. No le tengamos miedo al invierno espiritual. Es difícil, es duro, pero hay un propósito. Si estás en invierno, puede ser que haya escondido una oportunidad. Cristo quiere hacer algo en ti y contigo. Amén. La tercera actividad es esperar. Orar, podar y esperar. Este es otro trabajo del invierno. El invierno nos fuerza a esperar y cuando esperamos la fe crece. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Señor, estoy en invierno y se está haciendo largo, pero viene la primavera. Señor, ya estoy cansado, necesito ver el sol. Pero viene la primavera. Aquí estoy, Señor, agarrado de ti. Y tú me tienes también agarrado. En el invierno clamamos, rogamos. Dios está haciendo algo. Dios no está ausente, Dios no es indiferente. Isaías 40, 30 y 31 dice, hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, oiga la palabra, los que confían. La palabra allí es los que esperan. Pero yo quise poner aquí los que confían. Es la misma palabra en el original. En el Señor encontrarán nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque no es solamente esperar a que algo suceda. No. Es saber que algo va a suceder porque Dios va a hacer algo a favor de nosotros. No esperamos solo por esperar. Esperamos en Él. Los que esperan en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto. Como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no des, eh, desmayarán. Invierno es un tiempo, un tiempo de cambio. Es un tiempo de cambio. El agricultor sabe que invierno no es un tiempo para sembrar, pero es un tiempo de preparación. Hace muchos años escogí aquí, eh, escuché aquí en Texas que los agricultores sufrían cuando el invierno no era muy frío. ¿Por qué? Porque entonces todos estos animalitos, insectos que se comen los cultivos, no morían y entonces las plagas eran mayores en la primavera. Hay que decirle, Señor, Señor, yo sé que estoy en invierno, no me gusta, no me siento confortable, pero que sea tan frío, que todo lo que nos sirva para dar más fruto en primavera muera para que dando fruto traiga gloria a ti. Hay tanto que hacer, hay tanto que hacer, pero el invierno es un tiempo importante, un tiempo necesario, no lo podemos brincar, no lo debemos negar, debemos de reconocerlo y debemos de prepararnos para lo que Dios tiene para nosotros. Después. Es hora de levantarnos en el invierno. Si sí, hay mucho que hacer, hay mucho que cambiar. Hay aspectos de nuestras vidas y podemos empezar ya. Hay aspectos de nuestra vida que pueden comenzar a dar unos pasos. Por ejemplo, quizás en este momento, en este invierno, Dios nos esté guiando a restaurar una relación que ha sido quebrada. A pedir perdón y a decirle a alguien: hoy ¿sabe qué? Seamos amigos nuevamente. Intentémosles. O tal vez. Sea el momento de decir, es hora de que la manera en que soy como padre cambie y sea un mejor padre o una mejor madre o un mejor esposo o una mejor esposa o un mejor hijo. Voy a acercarme más a ellos, voy a tener una mejor relación. Dios tiene un plan y por eso nos hace pasar por este momento de la vida. Él quiere que oremos, Él quiere podarnos y Él quiere que aprendamos a esperar en él. Pero no te mueras en el invierno. No te apagues en el invierno. No lo enfrentes solo. Yo le doy gracias a Dios por la iglesia. Yo le doy gracias a Dios por los pastores. Yo le doy gracias a Dios por los líderes. ¿Necesitas ayuda? Por favor, llama. Por favor, habla. Saca una cita con el pastor Paul. Saca una cita con Daniel. Ahí está el pastor Lenin. Aquí está este servidor. Aquí están los líderes. Hermano, necesito ayuda. No sé cómo salir solo de aquí. Pero no te mueras en invierno. No tomes malas decisiones en invierno. Me voy de la iglesia. Nadie me quiere. Nadie se ocupa de mí. No, 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 no. Es un momento de cambio para algo que Dios tiene mejor para ti. Vamos a ponernos de pie, por favor. Yo creo que es hora, si estás en invierno, de levantarte y orar con fuerza, con pasión y con fe. Porque Dios tiene algo para ti. Y si tú estás en un invierno espiritual, yo quisiera motivarte a orar. A orar con nosotros hoy. Porque quizás tú puedes creer que Dios te está deformando con todo lo que está haciendo mientras te poda. Pero Dios no te está deformando, Dios te está esculpiendo. ¿Oyeron? Dios te está esculpiendo. Está dando la forma que él ha decidido dar. Ora conmigo y dile así al Señor, Señor, me siento cansado y dile, estoy a punto de renunciar. Has escuchado mi gemir, has escuchado mi clamor, dile, no puedo más, Señor, no te veo, no te siento, pero hoy decido creer que estás aquí, que eres fiel. Y que nunca me has abandonado. Dile, por eso Señor, hoy decido levantarme en tu poder. No más llanto, no más tristeza, no más derrota. Dilo con tu boca, sí. Pues yo tengo la victoria en Jesús, sí. Soy más que vencedor en Jesús. Todo, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Y hoy me pongo en pie y declaro que este es un tiempo de renovación. Y hoy te pido que abras mis ojos y me dejes ver tus propósitos mientras descanso en ti, mientras busco tu rostro en oración y tu guía en tu palabra. Dile, le quita todo lo que estorba, poda y dame la forma que tú quieras. Espero en ti, Señor. Dile de ti viene. Mi ayuda, mi socorro, y en este momento, Señor, tu gozo me inunda. Tú cambias mi lamento en baile. Tu gozo, Señor, es mi fortaleza. Tú estás conmigo, dile, y tú me sostienes de mi mano derecha. Que el enemigo sepa que no soy de los que vuelven atrás, porque yo estoy decidido a seguirte de hoy y siempre, mi. En tu nombre oro, Señor, y a ti me comiendo, Señor. Amén, amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén, amén. No estás solo. Yo quiero que sepas que estamos para servirte. Qué bendición es que tengas un pastor. Qué bendición es que Dios haya puesto un líder espiritual en tu vida que estás en una situación difícil, pide ayuda, por favor. Si usted nos ha estado visitando hoy, yo quiero recordarle que por favor pase por el centro de conexión, tenemos un regalo para ti, para tu familia. No olvides, por favor, queremos saludarte, queremos conocerte y también queremos ser de bendición para ti, por favor. Y también si usted Dios ha puesto en tu corazón ser miembro de Lake Point en español, por favor, también pasa por el centro de conexión. Tenemos alguna información que darte. Qué bendición que Dios ha puesto en tu corazón. Plantarte en esta, en esta hermosa familia. Que el Señor me los bendiga, me los lleve con bien. Que Él guarde su salida y su entrada. Nos vemos pronto. Estamos despedidos. Amén.